Amigos de Sucesos, los saludo nuevamente desde Asunción, hoy con una invitada especialísima, Larisa Riquelme, esta chica que se robó el corazón de millones y millones de espectadores a través de la televisión durante su paso por el Mundial de Sudáfrica 2010. Larisa, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por habernos abierto las puertas de tu casa. Gracias igualmente por lo... Bueno, ahora sí ya se dio la oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo era Larisa Riquelme antes del Mundial? ¿Quién era Larisa Riquelme antes del Mundial 2010? Bueno, una modelo que trabajaba acá en Paraguay. Ya estaba también así como que muy conocida en mi país. Después surgió el Mundial, trabajé con un canal de televisión, que es Telefuturo. Fuimos ahí a un mini estadio, hicimos como una cancha de fútbol con la gente jugando. Me quedé a ver el partido y ahí surgió todo el tema del Mundial. Me dicen que hubo un evento en una plaza aquí conocida, sí, en Asunción, donde tú estabas allí, ahí fue la famosa foto con el celular. Sí, ajá. Ahí fue. ¿Y qué pasó ahí? Y ahí al día siguiente pasó todo un revuelo en el mundo. Y tú te convertiste en la especie de novia de la selección de Paraguay, ¿cómo? La gente de AS, no, la gente de Marca, de España, me puso la novia del Mundial. Preguntaban quién era la chica del celular. Ajá. Hasta que empezaron a buscar, no sé, llamaron a internet, ponían mi nombre en Google y salía que era una modelo acá de Paraguay, y luego contactaron conmigo y ahí se empezó a generar todo otro tipo de cosas. ¿Tú qué piensas de esta situación mediática donde una fotografía le puede cambiar la vida a una persona, en este caso, tu persona? A mí me cambió no solamente la vida, el sueño me cambió. Cumplí todos mis sueños y la verdad que, bueno, faltan algunos. La verdad que nada, no puedo creer todavía. ¿Y qué piensas de todo lo que ha pasado? Cuando empecé recién y me fui a Lima, Perú, dije, mamá, había tantos fotógrafos afuera, periodistas esperando. Y le dije a mamá, mamá, ¿quién será que viene con nosotros en el avión? Por eso tanta prensa hay. Ajá. Y no sé, Larry, seguramente que nos espera a nosotros. Ay, no, mamá, ni loca, ¿qué nos van a esperar a nosotros? Sí, ojalá que sí. No, mamá, venimos acá después de ser el novio del Mundial y por primera vez. Seguramente que vamos a empezar de cero, le dije. Al salir todo con carteles, globos, ¿qué pasó? Empezamos a llorar con mi mamá. Fue algo mágico. Bueno, ya he estado en Chile, Argentina, Brasil. Chile, Brasil, México, estuve por Colombia. Jugó el año pasado, antepasado, no sé qué año fue. Colombia contra Paraguay. Sí. Bogotá. Sí. Muy lindo Bogotá. Y ahora vamos a Colombia, ¿no? A Cartagena. Bueno, ahorita vamos a hablar de Cartagena. Ahora le estaba hablando yo de la belleza que tenemos nosotros en Cartagena, sobre todo por la ciudad amurallada y por todo lo que hay en la isla del Rosario. Ya le hemos dicho que le vamos a brindar todas las comodidades para que esté de mil maravillas, no solo en Cartagena, sino también en la isla del Rosario, que es un lugar realmente paradisíaco. Bueno, ya quiero llegar a Cartagena y después irme a la isla. Bueno, cuéntale a la gente qué va a hacer en Cartagena. Bueno, un desfile. Más bien ahora me estoy asociando mejor con la gente que maneja mis cosas, pero sí que vamos a estar muy cerca de todos mis amigos colombianos. De tanto que me piden a través del Twitter que esté en Colombia, bueno, ahora estamos en Colombia. Óyeme, tú no solo te dedicas al aspecto del modelaje, entiendo que ahora estás haciendo teatro y sí, tienes una presentación en estos días que valdría la pena que nosotros la fuéramos a ver. Cuéntame un momentico cómo es tu participación en el teatro. Bueno, sí, estoy en Habemus Locus, que es Abra Cadabra, que como la magia, todo es magia, hay cosas que hay baile, cosas antiguas, que sea, como Marilyn Monroe, por ejemplo, que representa una modelo acá. Yo salgo en una coreografía que es árabe, todo oriente, todo así bien, con los velos, con las alas. Después entro de Diablita. No tengo nada de diablo, soy más bien un angelito. Pero igual, me gusta el papel que me dieron. Larisa, yo estaba mirando tu hoja de vida en internet, tus cosas, tus actividades, y no es la primera vez que haces teatro. ¿Habías estado trabajando en otras cosas también, sí, en el también, teatro? También. En acá
Esta es mi cuarta vez haciendo teatro. Me gusta mucho. ¿Y qué ves en el futuro de Larisa? Oh. Tú ahorita me dijiste que te quedaban algunas cosas que te habían cumplido muchos deseos, pero que había muchas cosas por delante todavía. ¿Cómo qué? Sí, creo que son más que bien sueños. Ajá. Así que creo que desde que soñé ser conocida afuera de mi país, se me dio la oportunidad y creo que este sueño nunca va a acabar, de llegar a ser una actriz súper famosa. Además de eso, y participar en telenovelas, que es un asunto bien bonito. ¿No ha habido un ofrecimiento, por ejemplo, para que participe en una telenovela? Sí, ya tuve en México, con la gente de Televisa. Ya. ¿Y hay posibilidad? Y ahora no sé, porque eso fue cuando empezaba recién. Eso fue el cuarto viaje que hice a México. Y la verdad que cuando eso todavía no estaba muy preparada para hacer novela, como que quería seguir viajando y conociendo más países que quedarme haciendo telenovela. ¿Cómo está el corazón de Larisa? Bien, súper bien. Me dicen que tu novio es un famoso jugador de Cerro Porteño, un argentino que le ha ido muy bien en el fútbol paraguayo. ¿Por qué no hablas un poquito de tu relación y de tu novio? Bueno, para que le demos celo a todo aquello que... Me encanta ese acento colombiano. Él también jugó en Colombia. Sí. Sí, Once Calas. Ajá. El jugador Jonathan Favro. Ajá. Estamos súper bien. Este es nuestro nidito de amor, así que nada, estamos muy bien. ¿Cuánto tiempo ya tienen juntos? 11 meses. 11 meses. 11 meses. ¿Y hay campanas de boda sonando por ahí o es prematuro? No, todavía falta mucho para eso. ¿Sí? Sí, falta mucho. ¿Y Larisa se quiere casar o prefiere quedarse como está? Bueno, toda mujer sueña con casarse alguna vez, pero en este momento todavía no. ¿Y mucho menos bebés? Oh, eso sí me encantaría. Justamente ahora tengo un perrito, un cachorrito que se llama Jordan, que está internado, tiene un problema de... Acá en Paraguay hay muchos virus y ese es mi hijito. Así me dicen que estás muy triste por eso. Sí, estoy muy triste. Óyeme, háblame del show de Tinelli. ¿Cómo te ha ido con Tinelli? Bien, bien. Bueno, una experiencia única. Algo deseado toda mi vida porque siempre lo veíamos por televisión. Luego me tocó estar ahí con él y siempre lo dije enfrente de él, o sea, enfrente de Marcelo. Pínchame que esto es un sueño. ¿Ah, sí? Y él me decía, claro que sí, aprovechaba. Y la verdad que sí, me gustó mucho la experiencia. Viví muchas cosas lindas como muchas cosas feas. ¿Y cuáles fueron las lindas? Todo lo que me pasó. Llegamos entre los 8 mejores. Luego tuvimos que salir. Y aprendí muchas cosas con él. Mucho. Me dijiste cosas feas, ¿cuál? Extrañaba a mi familia, a mi novio, extrañaba cosas acá en Paraguay. Allá no es igual. Acá tengo todo, acá me levantaba a la hora que yo quería, agarraba mi carro y me iba donde yo quería. Allá, hola, sí, ¿puedo irme? No, a ensayar, ensayábamos 8 horas. Era diferente. La vida es muy diferente que acá. Oye, me parece que esto de la familia tuya tiene una vena artística impresionante, porque me he enterado por ahí que ahora tu papá está aspirando a participar en un... No, pero que lo hace bien, que un baile por un sueño. ¿Cómo es la historia de tu papá ahora en televisión? Baila Paraguay. Ah, Baila Paraguay. Baila Paraguay. ¿Y qué va a hacer tu papá? Y cuéntame, porque ayer estuve la oportunidad de conversar con él un ratico. No me digas. Sí, claro. Estuve hablando. ¿Qué te dijo? No, me dice que está listo, que va a ganar la competencia. No. ¿Pero tú, ¿por qué te pones así? Porque me parece que a esta edad le agarró la onda de ser famoso. No sé qué es lo que le pasó a mi papá. ¿Le picó el mismo bichito? Le picó ese, el mismo bichito. Ajá. Creo que tenía guardado hace mucho tiempo. Pero ven acá, y que él bailaba rock hace muchos años. ¿Y qué es lo que va a bailar ahora? ¿Tú lo has visto bailar? Sí, baila bien. Ayer justamente estaba cambiando de programa. Ajá. De repente le dejo sentado en teleshow y le digo, no puede ser, mi papá está ahí con mi mamá. Empezó a bailar con todas las chicas que había ahí, ¿no? Encima tengo propuestas para estar en el programa. ¿Con él? No con él. Ajá. En el mismo programa, pero siendo jurado o participante. Pero ahí tienes inhabilidades, ¿no? Y sí, porque le daría todo 10-10. pero no sé. Estoy pensando porque me parece medio difícil dar una puntuación a tu propio papá.
Porque lo primero que te va a hacer es reírte, porque nunca le llega a mi papá bailando. El caño, por ejemplo. Sí. El street dance, que es que no sé, bueno, la salsa, el merengue. ¿Pero qué es lo que baila mejor él? ¿El rock? Rock y cachaca. Sí. Cachaca es como que, no sé si ya escucharon acá en Paraguay. Sí. Que es mucho, mucho más de cadera. Como en los vallenatos, sí, pero... Sí, sí. ¿Te gusta el vallenato? Sí, me gusta. Binomio de Oro. ¿Sí? ¿Binomio de Oro? ¿Y qué otro cantante de música vallenata sí has escuchado? Muchísimo. ¿Cómo cuál? Me encanta que canta... A ver si conoces. Ay, 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 ay. ¡Qué bonita! ¡Ah, Jorgito Celedón! Uh-huh. ¡Qué bonito, ¿no? Sí. Bueno, hay otro Pipe Peláez, está... bueno, Villazón, que acaba de ganar el Congo de Oro, por ejemplo, en el Festival de Orquesta en Barranquilla. Silvestre, cuando vayas a Cartagena te vamos a regalar una buena dotación de música vallenata. Ah, bueno, me encantaría. ¿Okay? Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos para el cierre con Larisa Riquelme, desde Asunción, Paraguay. Bueno, seguimos con Larisa Riquelme aquí en Asunción. Repito, nos ha abierto de manera muy generosa, muy cordial las puertas de su casa. Larisa, hablemos de algunos temas que obviamente estoy seguro que tú los manejas muy bien. Estuvimos con Salvador Cabañas en su nuevo equipo en el 12 de octubre, que por cierto fue el equipo que lo vio nacer futbolísticamente. Tú como seguidora de la selección de Paraguay, como una institución de la selección de Paraguay, ¿qué piensas de lo que ha pasado con Cabañas? Bueno, la verdad que su ausencia dentro del equipo fue muy triste. Cuando nosotros nos enteramos de lo que le pasó, me estaba yendo al centro justamente para hacer una firma de autógrafo, fue una remera de Paraguay. Y de repente hizo últimas noticias desde México. Ah, Salvador Cabañas, estábamos felices, viene de Paraguay para jugar con la selección, se está preparando a full para la Copa América. Tuvo un atentado de muerte en el Barbar de México. Nos quedamos como paralizados todos, todo el Paraguay, porque es un ícono de nuestro país. Y la verdad que hizo mucha falta, se notó su ausencia dentro del equipo. Hay muy buenos jugadores dentro de la selección, pero creo que la técnica, la experiencia, la garra que él tiene, como que acá le decimos es muy macetón, es como que muy firme, se notó que faltaba algo. ¿Y qué piensas de su recuperación? Porque una persona que recibió un balazo en la cabeza y está ya pegándole al balón otra vez, hablando con sus compañeros. Nosotros le hicimos una entrevista como de 7-8 minutos y, bueno, tiene dificultades, obviamente, pero la recuperación es asombrosa. Es algo increíble. Todo el mundo era un 90, era un, no tenía posibilidades de vida. Una bala dentro de la cabeza. Es como que vos decís, bueno, una bala. No, está en la cabeza. Nunca más va a ser igual o se puede morir. Pero él fue increíble, fue algo milagroso. Lo que le pasó a él, creo que una experiencia de vida, algo único. Y la recuperación que tiene también. Tú como seguidora tan cercana de la selección, ¿has estado con él? ¿Lo has visitado? ¿Has tenido algún contacto? Sí, le di una remera de México que me habían dado los fans. ¿Sí? Cuando fui a México, toda autografiada. Le entregué a él y a la esposa y la verdad que él se emocionó mucho y me dijo muchas gracias, y como que fue la primera vez que le he visto en persona, porque siempre lo veía por televisión, en lugares públicos, y como que era otra persona, y ahora es como que es más tranquilo, más sumiso, como que todo le parece que el mundo gira así despacito, como que nunca va a acabar el mundo. Oye, Larisa, ahorita nos hablabas de tu novio. ¿A qué edad tuviste el primer novio? A los 18. A los 18, pero bien tarde. Bien tarde, sí. todo fue tarde. ¿A los 18? Sí, 17 lo conocí a él. Ajá. Y después me hice novia de 2 años y medio. ¿Después de estar...? No, ¿qué año? 8 años. ¿8 años? Sí. ¿Y con ese fue el primer beso o el primer beso fue en el colegio? Con él fue el primer beso. Sí, a los 18. Muy viejita. Pero parece que hubiera salido de un convento. Y más o menos así, de un convento. ¿Cómo era Larisa Riquelme antes de toda esta...? Diferente a lo que soy yo. Ajá, ¿por qué? Porque... ¿Te cambiaron los medios? No. Era diferente porque, en el sentido de que cuando era
sigo siendo igual. Solo que cuando estaba en el colegio era como que más. Me quería pelear mucho. Ah. Y ahora me tengo que atajar, tengo que comer así un chicle y contar hasta 10. Ah. A ver qué si me pasa, porque me puedo olvidar de quién soy y saltar como un león. O sea, ¿eras más agresiva? No agresiva, sino que quería, por ejemplo, me decían siempre en el colegio, no sé si te pasó también a vos, ajá, que vos estabas en un curso menor que la demás y que te decían dame tu recreo o algo, ajá, por el estilo, y como toda mujer y caballero se pelean, y eso era mi hobby. Ajá. No dejaba que nadie me pisotee. Siempre era, no, yo soy más que todo. Yo estaba en un colegio, en un año, 2 años menor que las personas que me pedían el recreo. Ajá. En Paraguay es así. Me decían repollito, como que era más chiquitita. Ajá. Entonces nunca traté de siempre me agrandé. No soy un repollo. ¿Tu vida profesional va a seguir siendo el modelaje o hay alguna posibilidad de que te dediques a estudiar otra cosa? Y la verdad que ahora quiero estudiar otra cosa. Me quiero asesorar mejor en tema de teatral, de teatro, y también el tema de hacer otras cosas, como conducir programas y todo lo demás, como que... ¿Comunicadora social, periodista, por ejemplo? Me encantaría. Pero no, para ti no debe ser difícil hacer eso. Me gusta el fútbol, o sea, en todas las posiciones de fútbol. Oye, y eres buena comentarista de fútbol, porque ahorita me diste una explicación de lo que le estaba pasando a la selección paraguaya. Ah, ¿entiendes bien el fútbol? Entiendo, me gusta mucho. Ajá. Justamente eso pasa ahora con mi novio. ¿Hablas que con le está sí, hablamos siempre de fútbol. Y acá hay una rivalidad entre clubes. Esa era la pregunta que venía ahora. ¿Tú eres de Cerro o de Olimpia? No. Me tiro acá en el agua. ¿De dónde eres? De Cerro Porteño. Ah, de Cerro. Miércale, ya está. Acá, este es un olimpista que quiere resucitar entre los muertos. Yo no sé qué es lo que le pasa. Tengo muchos fans olimpistas. Sí. Muchísimos. Sí. Pero soy cerrista desde que nací a muerte. Bueno, vamos a hacer una pausita breve y terminamos el programa con Larisa, que ha sido muy generosa con nosotros aquí abriéndonos las puertas de su casa en Asunción. Larisa, ¿qué le quieres decir a la gente de Colombia con respecto a tu visita a Cartagena, que entiendo va a ser muy pronto, si no estoy equivocado, abril o mayo? Mayo, ajá, del 3 al 5, así que me va a tener muy pronto en Cartagena, y la verdad es que me encantaría tener un amigo colombiano, ajá, turista. Ya se ofreció acá mi amigo. No, yo soy eso, no, ese puesto no me lo quita nadie. Yo voy a ser tu guía. A la isla. Acá también tengo mucho ya, el camarógrafo también. Aquí tenemos un amigo que tiene doble nacionalidad, que es colombiano y es paraguayo. ¿En serio? Sí. Qué lindo. Sí. Así que... Él también puede servir de guía. Ah, buenísimo. Así que les espero a todos mis amigos, mis fans, tengo muchísimos fans colombianos, que está por Cartagena, en mayo del 2 al 5. Tenemos unos diseñadores, unas diseñadoras espectaculares en Colombia. Me imagino que has oído hablar de Silvia Cherassi. Sí, tengo que conocerla. Sí, la ropa de Silvia es espectacular. Creo que... Va a quedar justito. Te tallaría perfecto. Sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Larisa, muchas gracias por habernos atendido. Te deseamos mucho éxito en tus compromisos futuros. Que te vaya muy bien, como también a tu papá en este nuevo reto que tiene en la vida, y lo mismo en las actividades del teatro. Va a ser el papá del mundial. Oye, bueno, explícame rapidito ¿cómo se llaman? Tatuajes. ¿Estos tatuajes que tienes? Esos son unas estrellitas. Ajá. Tienen los colores de Cerro Porteño. Sí. Me gustan mucho los tatuajes. Tengo varios. ¿Y tienes otro en la espalda? Sí, también. Ajá. Tengo el nombre de mi mamá. Sí. Tengo una sirena y acá dice conquisté el mundo en griego. Ajá. Después tengo una acá en la... Bueno, ya ese no lo vamos a mostrar. Tengo que quitarme. Ese lo podemos ver en la fotografía. Y después tengo del pie, acá. ¿Por qué te gustan los tatuajes? Tengo uno que es el símbolo con mi hermano. Ajá. Así o sea, pero todo tiene que ver algo con la familia y con los amores que tiene, entre esos Cerro Porteño. Cerro Porteño, sí. Ok. Cerro Porteño. Oye, ¿por qué no me prestan un celular ahí un segundito, si son tan amables? Vamos a despedir el programa con la famosa foto de Larisa con su celular. Bueno, Larisa, ¿por qué no le cuentas a la gente cómo te hiciste famosa con el famoso celular? Bueno, nada, muchas gracias por venir. No, con gusto. Espero que disfruten la estadía acá en Paraguay. Me ha parecido encantador, Asunción. Y nos vemos en Cartagena. Seguro, ahí está. Besos a todos. Bueno, ahí está la famosa foto que le abrió las puertas al éxito a Larisa Riquelme. Así estaba el celular. Así. ¿Así? Ahí. ¿Y qué cara ponías tú con el celular? Así, de felicidad. Larisa, muchas gracias. Que Dios gracias te bendiga. A vos.
Muchas igualmente. Gracias. Larisa Riquelme con nosotros en Asunción, Paraguay. Feliz tarde para todos. Gente linda.